El Colegio de San Ildefonso les da la bienvenida al ciclo de conferencias virtuales Las Generaciones Literarias de San Ildefonso. Para comenzar esta primera conferencia, Efraín Huerta, a su paso por San Ildefonso, nos acompaña David Huerta, coordinador de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de San Ildefonso, a la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y a esta primera conferencia, como dijo mi compañero Alejandro Infante, del ciclo Las Generaciones Literarias de San Ildefonso, cuyo coordinador es precisamente el estudioso con el que abrimos el ciclo, Emiliano Delgadillo Martínez. Voy a dar una brevísima noticia sobre el ciclo. Les ruego a quienes nos escuchan y nos ven, que estén pendientes de la información que aparecerá en las redes sociales, en los lugares del Colegio de San Ildefonso. Hoy nos acompaña Emiliano Delgadillo, que va a hablar sobre el tema Efraín Huerta a su paso por San Ildefonso. El próximo 21 de abril, el ponente será el doctor Salvador García, que hablará del grupo Taller 1932-1935. El 19 de mayo, el joven licenciado en Letras Hispánicas, Donovan Herrera, va a hablar del profesor y editor Miguel N. Lira. Y para concluir el ciclo, el 16 de junio, la doctora Lucía Melgar va a hablar de las mujeres de San Ildefonso. Es decir, tenemos cuatro conferencias con cuatro temas diferentes, cuyo punto de convergencia es la presencia de las mujeres, de estos escritores, editores, poetas, en el Colegio de San Ildefonso, en la Preparatoria Nacional. Me da mucho gusto recibir a Emiliano Delgadillo Martínez, coordinador del ciclo y conferencista de hoy. En su brevísima, muy compacta noticia biográfica, Emiliano Delgadillo pone de resalto las tres estaciones de sus estudios académicos, estudios universitarios: su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, su maestría en el Colegio de San Luis y sus estudios de doctorado actualmente en el Colegio de México. Y se limita a indicar en su bibliografía, muy breve, demasiado breve, aunque ha escrito mucho más de lo que ha publicado, una obra que es la Iconografía de Efraín Huerta, publicada con el sello del Fondo de Cultura Económica, y un libro en preparación sobre Luis Cernuda. En relación con el tema de hoy, Emiliano Delgadillo Martínez ha escrito también probablemente el mejor libro que se ha escrito de crítica literaria sobre Efraín Huerta, todavía inédito, ¿sí? Es un libro extraordinario que se llama La fragua de los hombres del alba. Los hombres del alba, el libro de 1944 de Efraín Huerta, es el tema de esta obra de Emiliano Delgadillo Martínez. Yo lo conocí hace ya 12 o 13 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre me ha impresionado la seriedad, el rigor, pero sobre todo la coexistencia de esta seriedad y este rigor con una jovialidad incomparable, con una simpatía desarmante y con un conocimiento de sus temas muy vasto e incluso pormenorizado, al mismo tiempo que una gran capacidad, una elocuencia muy grande para exponer por escrito y verbalmente, oralmente, sus temas. Lo he oído disertar, he leído lo que escribe y me da mucho gusto que sea nuestro primer conferenciante en el ciclo Las Generaciones Literarias de San Ildefonso, que él mismo coordina. Les pido a quienes nos escuchan y nos ven que hagan observaciones, preguntas, que hagan suyo este ciclo. Ya les di la información, por favor síganos en las redes sociales y acudan en esta forma, virtualmente, a las conferencias que habrá en abril, mayo y junio. De modo que ahora empezamos y le doy la palabra con una enorme gratitud en nombre del Colegio de San Ildefonso a Emiliano Delgadillo, gracias a Mariana Palermo, al equipo de San Ildefonso, mis compañeros Alejandro Infante, Alejandra Lagos, Odette Martínez. Tiene la palabra ahora el doctorante del Colegio de México, amigo y camarada Emiliano Delgadillo Martínez. Adelante. Muchísimas gracias, David. Muchas, muchas gracias.
también al Colegio de San Ildefonso por hacer este ciclo de conferencias posible. Y agradezco de manera personal a Mariana Palem y a su equipo de trabajo, a Alejandra, a Odette y a Alejandro, por toda la ayuda y todo el apoyo que esto conlleva. Y buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar hoy de Efraín Huerta en esta conferencia inaugural del ciclo que hemos titulado Efraín Huerta a su paso por San Ildefonso. Nuestro interés hoy en vinculación con la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz es dar a conocer a la serie de poetas, escritores, editores y gente cercana a la literatura que pasó por las aulas y los barandales del Colegio de San Ildefonso, sobre todo en la década maravillosa de 1930. Hoy me toca hablar de Efraín Huerta, un poeta al que he querido desde muy joven y al cual le he dedicado muchos de mis estudios de licenciatura y de maestría. Y me voy a centrar particularmente en los años de su formación preparatoria. De Efraín Huerta es un poeta muy conocido, sobre todo porque fue un poeta muy querido y tuvo una vida activa literaria muy efervesciente en este país. Y aunque murió en 1982, su obra sigue muy viva, está en boca de todos, se lee mucho, por suerte. Y por supuesto, además, contamos con el maravilloso trabajo que también ha hecho su hijo David Huerta por mantener el legado de su padre circulando de manera viva. Voy a comenzar con una pequeña presentación y los invito a que en el chat, de manera cordial, me hagan cualquier pregunta e intentaremos hacia el final de la sesión responderlas y entablar un diálogo. Un momentito para compartirles la pantalla. Muy bien. He querido delimitar el periodo de Efraín en 1931, los años que van del 31 al 34, porque son en particular los años en los que él estuvo en el Colegio de San Ildefonso, aunque ahorita veremos que no va a ser estrictamente ese lapso. Sin embargo, es el periodo del que hoy quiero hablarles y compartirles un poco de lo que he averiguado de la vida de Efraín en ese periodo. Efraín Huerta nació en realidad con el nombre de Efraín Huerta Romo en la pequeña ciudad de Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914. Y sin embargo, aunque se le reconoce como un poeta guanajuatense, y de hecho hay una gran trayectoria en la Universidad de Guanajuato por difundir y conocer su obra, en general se le considera también como un habitante o un niño que creció en el Bajío, en una época que coincide con los años de la Revolución, los últimos años de la Revolución Mexicana, y en donde era para los habitantes del Bajío muy normal estarse moviendo de un pueblo a otro debido a las situaciones de guerra y de hambruna que vivían. Aquí en esta foto que les comparto es una de las fotos que tenemos más de Efraín Huerta más niño, y pues es sorprendente la austeridad en la que el niño se ve inmerso. Aquí, por lo que sabemos de la familia, pues tenía 6 años el jovencísimo niño Efraín. Es una foto hermosísima y se las voy a compartir junto con otras a lo largo de esta presentación. Efraín se mudó con su familia a la ciudad de Irapuato hacia 1917. La fecha todavía no es precisa, no la hemos podido precisar. Sin embargo, es muy probable que haya sido alrededor de esos años. Su padre, quien aparece también ahí en la foto, el licenciado José Merced Huerta, fue un abogado que logró afincarse y hacer carrera en la ciudad de Irapuato. Posteriormente hubo una separación entre los padres, Sara Romo, quien aparece en la foto central al lado de sus hijos, y se mudaron la madre con los hijos a la ciudad de León, la capital del estado de Guanajuato.
solamente un año para después terminar radicando en la ciudad de Querétaro, eso ya en el año de 1925. Allí Efraín Huerta entró a la primaria y tuvo sus primeras, su primera formación, incluso llegó a militar en el Partido Socialista de Querétaro, una agrupación de corte menor, pero de filiación marxista. Y esto va a ser muy importante en su vida porque desde joven y también impulsado por la curiosidad intelectual de sus hermanos mayores, se acercó demasiado pronto a la ideología del socialismo en México. Después, en 1930, ya con algunos de sus hermanos viviendo en la capital mexicana, decidió mudarse a la Ciudad de México para, tenía la intención de entrar a la Academia de San Carlos a estudiar dibujo. Efraín Huerta desde muy joven se aficionó a la pintura, a la arquitectura, a la escultura y era muy buen dibujante. Y cuando llegó a la Ciudad de México tenía el propósito de entrar a la Academia de San Carlos. Sin embargo, pues llegó, hizo los exámenes y fue rechazado. Eso hizo que durante 1930 él estuviera pues un año sin hacer nada y que aunque nació en 1914, al igual que su compañero de generación Octavio Paz, no fuera de la misma generación, de la misma promoción que Octavio Paz, sino que tuviera que entrar a la Escuela Nacional Preparatoria hasta 1931, un año después. Esa es la diferencia de edad que lo va a caracterizar y que va a ser también muy importante en la primera etapa de Efraín, puesto que él se mantuvo al margen de las actividades que tenían los mayores, aunque eran contemporáneos a él, nacidos en 1914, iban un año adelante. Y esa iba a ser la generación de Octavio Paz y sus amigos, que fundaron la revista Barandal y después la revista Cuadernos del Valle de México. Sin embargo, cuando Efraín entró a la Escuela Nacional Preparatoria, todavía no conoció a ese grupo, puesto que, como les voy a enseñar en esta otra, en estas otras imágenes, él entró primero a lo que se llamaba la Perrera de San Pedro y San Pablo, el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, que era de los jesuitas, y que cuando él llegó a la Ciudad de México, fue un lugar o un espacio en donde ingresaban los alumnos de primer año a la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, Efraín Huerta no estuvo en su primer año en el Colegio de San Ildefonso, sino en este otro edificio también ubicado en la calle de San Ildefonso. Ahí conoció a su primer círculo de amigos. Aquí podemos ver en su primera credencial que tenía, ya con la foto caída, los datos, su fecha de ingreso el 11 de febrero de 1931. Recordemos que en ese entonces los ciclos escolares empezaban en febrero y terminaban a principios de diciembre. Las vacaciones largas eran las de diciembre y enero. Su número de identificación, muy curioso, el 8257. Seguramente fue el estudiante número 8257 de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí vienen los nombres de sus padres, de su padre y de su madre, Sara Romo y José Merced Huerta. Además, quiero compartirles en este espacio una posible atribución que la familia ha querido suponer que es cierta, en donde se puede ver una propaganda, un anuncio publicitario de parte de la cantina La Victoria en la ciudad de Querétaro, donde vivía Efraín antes de mudarse a la Ciudad de México, en donde supuestamente Efraín pudo componer estos versos que podemos leer aquí del lado izquierdo, donde se lee: ¿qué sería de este Querétaro, bella ciudad colonial, si no pudiera beberse de la Victoria el mezcal? Tal vez esos fueron los primeros versos de los que tenemos noticia de Efraín Huerta. Y además les quiero compartir que gracias a la familia del poeta hemos podido conocer mucho de su formación, de su primera formación, cómo fue que se hizo poeta, y contamos con un sinfín de materiales que tienen documentos, tienen textos valiosísimos, que nos indican cómo fue que empezó a escribir. Y aquí tenemos también una serie de rimas, una lista de rimas que nos indica sus primeros intereses para escribir poemas, pues haciendo rimas consonantes, ¿no? Y me parece una maravilla de documento.
Todos estos papeles y archivos forman parte de las familias, de las familias del poeta, la familia Huerta Bravo y la familia Huerta Nava. Y pues a quienes agradezco también su generosidad por compartirlas con nosotros y con el público. Más adelante les voy a dar alguna bibliografía para el que esté más interesado en seguir ahondando en estas cuestiones. Entonces, el joven Efrén, todavía llamado, entró a la Escuela Nacional Preparatoria en febrero de 1931 y allí conoció a una persona fundamental para su devenir literario, que sería Rafael Solana. A Rafael Solana le decían el amigo Lape. Y con él empezó a viajar a Cuernavaca, a Taxco, a hacer un montón de dibujos en la clase de Agustín Doera y Chávez, en particular en las clases del bachillerato en Filosofía y Letras. Efraín era muy buen dibujante y Rafael Solana tenía una inquietud literaria, fuertemente literaria. Y empezó a contagiar a su compañero Efraín de que se interesara por la literatura. Sin embargo, Efraín siguió persistiendo en sus intereses en la pintura, el dibujo, la arquitectura. Muchos de los dibujos de entonces están llenos de búsquedas para hacer retratos del arte mudéjar que había por la Ciudad de México y también, como indiqué, en las ciudades de Cuernavaca y de Taxco para dibujar y pintar los monumentos arquitectónicos e históricos de esas ciudades. A mediados de 1931, a sugerencia de Rafael Solana, le dijo que quizá era mucho mejor que en lugar de llamarse Efrén Huerta Romo, firmara simplemente como Efraín Huerta. Y aquí les puse una cita de mi querido Carlos Ulises Mata, un colega que ojalá nos esté escuchando, quien tiene esta muy buena teoría de que por supuesto que suena muchísimo mejor Efraín Huerta que decir todo el nombre completo como fue bautizado. Y desde entonces Efraín se cambió el nombre, incluso fue como apareció en su pasaporte, como apareció en su visa americana, que muchos años después se la prohibieron por su militancia comunista y dejó de poder entrar a Estados Unidos. Y por supuesto como firmó todos sus libros con el nombre de Efraín Huerta. Los años realmente de Efraín Huerta en San Ildefonso son solamente dos, 1932 y 1933, es decir, los correspondientes al segundo año del bachillerato y al tercero. Aquí, cuando entró finalmente Efraín al edificio de San Ildefonso, la sede de nuestra cátedra extraordinaria Octavio Paz, conoció por fin al grupo mayor, que sería el grupo de Octavio Paz, y los escritores que se reunían en los barandales y que justamente fundaron la revista Barandal en 1931. La revista Barandal duró de nada más del 31 al 32 y después del 33 al 34 fundaron Cuadernos del Valle de México. Sin embargo, al ser Efraín de otra generación, él no se acercó demasiado a ellos, sino hasta un poco después. El primer círculo de amigos es el que vemos aquí en esta fotografía, que están afuera de la biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí está Efraín hasta la izquierda, con un semblante como que le está deslumbrando un poco el sol. Y la verdad no hemos podido identificar a los compañeros de la foto, ojalá que algunos de ustedes nos ayuden a identificar, pero pues conocemos por las cartas y por los documentos que se conservan al primer círculo de amigos de Efraín Huerta. En primerísimo lugar hay que nombrar a los hermanos Salinas, que serían Adela María Salinas, la Chata, y Víctor Salinas, quienes eran unos adinerados, un par de estudiantes adinerados que tenían una casa en Nopala, Hidalgo, y que tenían una biblioteca, al parecer, espectacular. Al menos tenían, por lo menos, la capacidad económica para comprar todos los libros. El propio Efraín refiere una anécdota en donde iba a la librería de Porrúa, que sigue estando ahí al lado del Colegio de San Ildefonso, y moría por ganas de comprar un libro de Pedro Salinas. Sin embargo, solamente tenía 10 centavos en el bolsillo y no pudo comprarlo. En cambio, pues la Chata y Víctor Salina compraban todas las novedades literarias que llegaban de España y de Europa y las almacenaban en su biblioteca en Nopala. Y muchas veces este grupo de amigos al que vemos aquí se iban de excursión a Nopala para poder leer y pasar un fin de semana ya una especie de bohemia y de tertulia literaria. En 1933 quizá ya es un año muchísimo más crucial para la formación de Efraín Huerta porque deja
de lado el dibujo y empieza a interesarse por la poesía de lleno. Y en particular, o al menos esta es mi tesis, que fue de la mano de conocer a la que sería su primera esposa, Mirella Bravo. A ellos les gustaba mucho recordar que se conocieron el 3 del 3 del 33, el 3 de marzo, ¿no? Y desde que Efraín vio a Mirella Bravo en una de las fuentes de San Ildefonso, se acercó a ella, le empezó a hablar, y a partir de ahí pues nació no solo una voluntad por enamorar a Mirella Bravo, sino también una convicción de, en el proceso, convertirse en poeta. Esto se comprueba en el epistolario que establecieron entre los dos. Desafortunadamente solo conocemos las cartas que Efraín Huerta le escribió a Mirella, porque fue ella las que las guardó minuciosamente y con mucho cuidado, y que ahora forman parte del archivo epistolar Efraín Huerta Mirella Bravo en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Están a disposición de cualquier investigador que tramite una credencial del fondo reservado. Y bueno, yo ahí pasé muchas horas durante mis estudios de licenciatura investigando estas cartas, y pues pude localizar un montón de datos y de información que no habían salido a la luz, y que luego, pues a la hora de hacer nuestras entradas en las enciclopedias o en los diccionarios, pues pareciera como que un autor, debido a que es una individualidad, solamente tiene pues dos o tres facetas, y sin embargo, como cualquier ser humano, pues es en realidad una faceta o un ser demasiado complejo. Y esto está, por supuesto, en todo el epistolario que Mirella Bravo tuvo a bien a conservar. Mirella Bravo, pues hay que decirlo, es la mamá de David Huerta y también de las hijas mayores, a quien también agradezco muchísimo todos el apoyo que me han brindado, que son Andrea y Eugenia. Más adelante, Efraín se casaría con la también poeta Thelma Nava, con quien tendría otras dos hijas, Raquel Huerta, que en paz descanse, y su hija Thelma. En 1933, el mismo año también, ya es un año en el que se empieza mucho más a acercar al grupo de Octavio Paz. Esto va a ser muy importante, puesto que el grupo de Los Barandales ya tenía el beneplácito de los poetas mayores, que en este caso son los contemporáneos. Un grupo de poetas que es muy célebre. Hay una discusión entre quién forma parte del grupo y quién no. Sin embargo, pues más o menos todos sabemos quiénes son. Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Jorge Cuesta y demás. Este grupo pues vio con muy buenos ojos a los jóvenes, y poco a poco Efraín se empezó a acercar. Aquí les comparto unas fotografías que, disculpen la mala calidad, yo nunca las pude ver ya en sus originales, puesto que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con los archivos de Efraín Huerta para formar la iconografía, muchos de esos archivos, aunque ya estaban mejor organizados, también estaban mucho más saqueados. Entonces, esta par de fotografías que me parecen muy, muy hermosas, nunca las vi en su original, y están tomadas directamente del álbum iconográfico que realizó Mónica Mansur una vez que murió don Efraín. En la foto de la derecha podemos ver a Elena Garro y a Octavio Paz en las oficinas del diario El Popular, donde después Efraín Huerta sería un colaborador de armas tomar, realmente. Un escritor de filiación comunista, ¿no? En ese mismo año de 1933, y aunque los biógrafos de Octavio Paz digan lo contrario, Octavio Paz pues, fue un militante convencido, y con él viajó junto a Enrique Ramírez y Ramírez, todavía un rojillo mucho más rojo que este otro par, a la Magna Convención Estudiantil que se realizó en Morelia en favor del candidato Lázaro Cárdenas, quien finalmente ganaría la presidencia en 1934. Justamente el tercer año de Efraín Huerta ya en la Escuela Nacional Preparatoria, el segundo en los pasillos y barandales del Colegio de San Ildefonso, fue un año ya en el que, además de que continuó y siguió haciendo su epistolario con Mirella Bravo, empezó a escribir de manera habitual poemas, y sobre todo empezó a reunirlos. Aquí hay que decir que fue la etapa final de Efraín como preparatoriano, y estaba dispuesto a publicar un libro.
Hay que reconocer que hay dos categorías de poemas de Efraín Huerta, unos que son los públicos, los que conocemos, que están en su poesía completa, incluso aquellos que aparecen en el apartado final de la poesía completa, que Martí Soler tituló poemas no coleccionados, es decir, poemas que se publicaron en revistas y periódicos, pero que él finalmente no los publicó o añadió a ningún libro. Y otra categoría que hemos llamado o hemos tenido que inventar, que se llama la poesía del epistolario. Y esa es una poesía que es inédita y que es de carácter privado. Aún así, puesto que ahora los documentos de Efraín Huerta están a disposición del público, es posible acercarse a ellos y empezar a conocerlos. Y en esos poemas están justamente las raíces del estilo poético de él. En esta bella fotografía, que quizá es algo posterior, es más cercana a 1939 o 1940, les quería mostrar también su afición y la amistad que tenían con los poetas mayores, que ahí podemos ver el que está de pie, recargado en la barda, es justamente Rafael Solana, y los tres que están flanqueándolo son Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer y Efraín Huerta. Además, el que está abajo sentado de camisa blanca y un sombrero negro es Juan Pellicer, que era cronista taurino. Y Efraín Huerta siempre soñó con leer el epistolario entre toros que se escribían los hermanos Pellicer, Juan y Carlos, y eso nunca ocurrió. Sin embargo, esta fotografía es muy importante porque habla de la cercanía que tenían tanto Solana como Huerta con Villaurrutia, y por no hablar la de Carlos Pellicer, que esa es muchísimo más conocida. Aquí les puse una fotografía de cómo era el colegio de San Ildefonso pues mucho antes, y que realmente pues es un edificio espectacular. Quien no haya tenido la oportunidad de caminar por ahí, pues se lo recomiendo ampliamente. Y también quisiera leerles el poema que se llama Perra Nostalgia, que aunque es de 1971, es un poema que recuerda justamente esos años, y quizá David nos pueda decir por qué está dedicado este poema a él. Quizá también haya coincidido con los años de juventud de David Huerta, cuando estuvo también en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, ya en CU, pero que me parece que viene muy a cuento. Y le voy a dar lectura al poema, si me lo permiten. Perra Nostalgia para David Huerta. Perra Nostalgia danza, croa, barrita, ladra, ancha elefanta pareja para parar las almas de cabeza, cabecear, llamar la cara a espalda de la noviecita santa en la húmeda banca de San Sebastián. Decirle me amas y me ama, porque a todos nos ama, carambola dorada de tres bandas. Amada, falda larga, bocaza roja, brasero en Justo Sierra y en San Ildefonso, besada excelsamente en la matiné del Goya, luego manoseada avaramente, atrinchilada, abeja, reina madre, antorcha, adolescente. Estaba el primer libro de Rafael Solana, el primero de Octavio. Se conspiraba, se era pobre, se empurpuraba la poesía porque queríamos ser, recelar, masturbar el viento, aromar la algarabía al pie de los murales de Siqueiros y Orozco, vagar, estudiar criminalmente. Vagar ahora, vagancia elefanta, cocodrila de 16 patas, cafetear en el café del chino Alfonso y sabiamente huir, beber absurdamente como asnos en celo. Danzar la perra danza preparatoria nacional, mentarse la Kelsen, escuela de derecho, y emprender la fuga decisiva con pasos de tezontle y un hambre endemoniada. La poesía es una santa laica, liberalmente emputecida hasta el cansancio. Bueno, se los dejo luego para que se lo aprendan de memoria y cuando vayan a San Ildefonso lo recuerden, pero hay que precisar algunas cosas. Pues los primeros en publicar del grupo fueron, por supuesto, Rafael Solana y Octavio Paz, no solo porque iban un poco más adelantados en sus inquietudes literarias, sino también porque pues tuvieron la posibilidad de hacerlo. Y lo otro que hay que mencionar es que cuando Efraín entró a la Escuela de Leyes en 1934, también en el Centro Histórico, él se hartó demasiado pronto, sobre todo con este profesor Kelsen, que les daba teoría del derecho, y se aburrió de las clases y empezó a asistir a las clases de más bien de filosofía y letras, sobre todo a las clases que impartía Carlos Pellicer,
y pues nunca terminó sus estudios de derecho y sí, en cambio, se convirtió en poeta. El primer poemario que publicó Efraín fue de 1935. Y por último, para cerrar esta presentación, les quisiera hacer un breve recorrido por las casas y las calles por las que transitaba Efraín Huerta en el centro histórico. Hemos podido, entre distintos colegas e investigadores, reunir una serie de casas en las que vivió Efraín, de las que se acuerdan la familia también, obviamente de las que todavía no, cuando no nacían los hijos, y después ya en las que los hijos mismos habitaron. Y bueno, primero aquí les hice el primer trazado entre el antiguo colegio de San Ildefonso, que está abajo, y para llegar a su primera casa cuando llegó a la Ciudad de México, que era en República de Paraguay, número 39, en... Ay, una disculpa. En el centro histórico. Y era una vecindad muy parecida a la de la foto anterior donde Efraín está viendo el patio central. Y bueno, este es el primer trazo donde seguramente hacía esos 15 minutos que ahí indica ahora este marcador. Después de Paraguay 39, se mudó a Jesús Carranza. No hemos podido dar con el número porque al parecer vivió poco tiempo allí. Sin embargo, él menciona que cuando vivió en Jesús Carranza, pues la gente lo conocía como el poeta de la Peralvillo. Y aquí les pongo, no sé si salga completa la cita, justamente una parte, un fragmento de la entrevista que tiene con Cristina Pacheco, en donde Cristina Pacheco le pregunta sobre la casa de Paraguay y Efraín Huerta le responde y dice, ah, eran unos departamentos, los mejores de toda la cuadra. Asegura con esa ambigüedad que perdura a lo largo de nuestra conversación y me impide saber si habla en serio o en broma. Luego nos fuimos a Jesús Carranza, a un paso de Tepito. Mira, la ciudad nunca me dio miedo, ni siquiera por venir de la provincia. Para mí, el mundo era Garibaldi y los rumbos de por allá. Incluso el par de veces que asaltaron a Efraín Huerta, pues él siempre habló bastante bien de los ladrones que le robaron. Después de Jesús Carranza, se mudó a un lugar que ahora ya no existe debido a que se construyó el multifamiliar Tlatelolco y que en ese momento se llamaba la Plaza de Santiago 1118. Este lugar es muy importante para el desarrollo de Efraín porque allí escribió su primer libro, Absoluto Amor, del que les pongo aquí la portada. Y hay un testimonio de José Alvarado, también un amigo muy cercano de Efraín, uno de sus primeros lectores que aprobó los poemas de Absoluto Amor, en donde dice que era un pequeño cuarto con una vista a los árboles. Huerta tenía sus libros y una mesa con papeles escritos con esa esbelta letra suya, que ya estaba inédito su primer poemario, ¿no? Efraín Huerta logró publicar Absoluto Amor en 1935, ya no como estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, sino como quizá mal estudiante de la Escuela de Derecho, y en donde logró publicar este poemario gracias al apoyo económico de Carmen Toscano, de quien ojalá que más adelante escuchemos una charla también sobre ella, que también pasó por San Ildefonso. Carmen Toscano también fue una poeta y escritora, y que cuenta la anécdota de que ella iba a comprarse unos zapatos en el centro y se encontró con Efraín Huerta y le dijo a qué iba. Le dijo, voy a comprarme unos zapatos, y Efraín dijo, bueno, yo necesito publicar un libro, pero no tengo dinero. Y en ese momento se fueron de la mano juntos a pagar el anticipo para publicar el libro. Y esa anécdota pues habla justamente de la precariedad en la que se encontraba Efraín al principio de sus pininos literarios, ¿no? Después de Tlatelolco pasó a vivir cerca, muy cerca del Monumento a la Revolución en José María Iglesias número 26 en la colonia Tabacalera. Y aquí les comparto una foto que es de las pocas fotos que hay de la época a color, donde está ya con sus hijas al pie del Monumento a la Revolución. Y bueno, y él tiene siempre muy buenos recuerdos también de vivir en esa colonia. Después se pasó a la colonia del Periodista, ya mucho más grande, con los hijos nacidos, y vivieron en la Cerrada de Micros número 61, información que me pasó David Huerta y a quien pues también le agradezco mucho por este dato. Después de esto,
hubo una ruptura, la separación entre sus padres, y Efraín Huerta terminó viviendo en Polanco, en la famosa calle de Lope de Vega. Poeta tenía que vivir en calle de nombre de poeta, en el número 510, en el departamento 5. Ahí vivió, ahí se casó, ahí fue la boda con su segunda esposa, Telma Nava, y aquí les comparto un poemínimo que lo pueden leer, es muy divertido, en donde pues él siempre se sintió como una persona ajena, rodeada de personas pues muy ricachonas y de millonarios, y con los que no necesariamente estaba de acuerdo cuando vivía ahí. Y bueno, desde entonces vivió de ahí hasta su muerte, quizá ahí, con una excepción de que podemos hablar, que muy probablemente también vivió algunos días en la embajada rusa durante el periodo de divorcio con su primera esposa, Mireya Bravo. Y bueno, para dar paso a las preguntas y entablar quizá una especie de conversación, antes que nada, pues quisiera recomendarles estos 5 libros que les pongo aquí y les comparto, que me parecen que son la bibliografía indispensable para conocer el legado de Efraín Huerta. Salvo el cuarto libro del que ahorita les voy a hablar, todos pues en realidad son libros de Efraín Huerta, aunque pues hechos y editados quizá ya póstumamente por distintos editores que han rescatado su obra y que intentan ponerla a disposición del público para que se pueda conocer de manera global su legado. En primer lugar está la poesía completa, que existe pues desde hace muchos años en el Fondo de Cultura Económica. Primero estaba en estos característicos libros blancos, y ahora está en la colección de poesía, que salió justamente en el año de 2014, una nueva edición en donde pues intentamos, tanto Martí Soler como yo, pues ofrecer una mejor edición a los lectores, enmendar las erratas, corregir algunos títulos y subtítulos que estaban pues equivocados y que realmente recomiendo que la adquieran. Quizá no es una edición tan hermosa en pasta dura como la anterior, pero sí en cuanto al cuidado del texto, pues está mucho mejor. En segundo lugar, la antología de prosa, antología prosística que hizo Carlos Ulises Mata, en donde vienen las entrevistas, algunas de las entrevistas que comenté, y muchos textos de Efraín Huerta. Yo podría decir que es la antología más completa que hay de la prosa, porque Efraín, además de que fue poeta, vivió realmente del periodismo. Entonces hay muchos ensayos, no solo de corte literario, sino también crónicas periodísticas, en donde pues, uno puede también inmiscuirse en la labor de Efraín Huerta como prosista. Es un libro también que vale mucho, mucho la pena conseguir. En tercer lugar está la antología que hizo Raquel Huerta Nava, que me parece también una antología maravillosa. Ojalá hubiera sido la publicación completa de toda la columna que Efraín Huerta sostuvo, que se llama Libros y Antilibros. Sin embargo, pues las editoriales ya saben que luego no quieren publicar libros demasiado gordos y los lectores no podemos tampoco pagar ediciones demasiado caras. Pero bueno, este libro es un libro fenomenal, es para darse cuenta de la calidad de Efraín Huerta como columnista. Después me voy a saltar al quinto, que es el de más reciente publicación, que lo publicó mi maestro y también querido amigo Sergio Ugalde, que es el de Prosas y de Guerra y Esperanza. Es un poco un título de juego con el poemario que tiene Efraín, que se llama Poemas de Guerra y Esperanza. Un poemario de corte comunista, de corte estalinista, en donde hay algunos poemas que pues, hacen ruborizar a sus hijos. Pero que la visión de este investigador, Sergio Ugalde, pues propone complementar la lectura de ese libro con este. Son sobre todo textos que aparecieron en El Popular, este periódico en donde vimos la fotografía donde estaban con Octavio Paz y Elena Garro, y son sobre todo pues, artículos en donde se defiende tanto la resistencia de parte de los republicanos en la Guerra Civil Española, como después el movimiento antifascista internacional que hubo en oposición al nazismo y al fascismo en Europa. Y para terminar, quiero recomendar sobre todo este libro y invitarlos a que estén atentos de la conferencia que va a impartir también mi colega, el doctor Salvador García,
Esta es realmente un libro que es invaluable y que complementa pues las lagunas que han dejado muchos de los estudiosos de Octavio Paz, puesto que aunque Octavio Paz es nuestro premio Nobel mexicano, no han hecho una labor de documentación de manera rigurosa como sí la hizo mi colega Salvador, y que él logró publicar este libro en el Colegio de San Luis. Aunque es un poco difícil conseguirlo, tengo entendido de que él tiene en su poder varios ejemplares que está dispuesto a vender y a compartir con ustedes por la módica cantidad de 500 pesos, y se los prometo que serán los mejores 500 pesos invertidos si les interesa el tema no solo de Efraín, sino también de Octavio Paz y de José Revueltas. Sobre todo porque matiza un montón de cosas que luego los biógrafos pues se equivocan y que siguen repitiendo pues una serie de tonterías sin haber ido a las fuentes originales. Por ejemplo, se dice y se repite que Octavio Paz leyó a Pablo Neruda y a su residencia en la Tierra en 1931, en 1932 y en 1933, cuando ese libro ni siquiera había salido, no estaba ni siquiera publicado. Entonces, con un afán de crear una imagen pura y prístina de Octavio Paz, a veces los biógrafos de Paz pues cometen una serie de equivocaciones que este libro viene a enmendar. Es realmente un libro invaluable y que se lo recomiendo. Por último, les comparto mis datos de contacto y les voy vamos a dar paso a algunas de las preguntas que están aquí ya en el chat y que voy a dar lectura. Una pregunta que hace Marina Martínez es: ¿cuánto costaba un libro en la época que Efraín era preparatoriano? Bueno, eso es relativo, porque muchos de los precios costaban 10 centavos, 15 centavos, las suscripciones a las revistas siempre traían en las solapas un poco ese tipo de precios. Voy a quitar ya también la pantalla completa para vernos un poco más grandes, y también si ahorita podemos poner a David Huerta por si alguien quiere también hacerle una pregunta a él, al hijo de Efraín. Y yo creo que es relativo, pero eran libros que pues costaban barato en lo que pudiera parecer. Sin embargo, pues con lo que costaba un libro, quizá una persona podía comer durante 2 semanas. Entonces, pues era eso, poner en la balanza si comer durante 2 semanas seguidas o no comer, leer. Justamente Efraín no podía comprar los libros, sin embargo, lo que sí compraba eran sus libretas, de la cual aquí tengo una, las famosas Damas Negras, así las bautizó él. Y son libretas que compraba en la imprenta La Corona, pues muy baratas, y que él lo que hacía era, a la hora de ir con sus amigos, copiaba de lleno todos los poemarios que sus amigos compraban. Entonces él así se hacía de un ejemplar, era una especie de copyleft, avant-la-lettre. Aquí podemos ver la portada, como Efraín Huerta también trabajó como tipógrafo, aprendió muy, muy pronto los quehaceres de la tipografía, y a la hora de copiar sus poemas era muy meticuloso con los detalles de cuestiones tipográficas. Aquí tengo otra un poco más delgada, que también es igual, y todas estas son libretas que le regalaba a Mireya Bravo después de copiar poemas tanto suyos como ajenos, y en donde hay un montón de cosas inéditas que ojalá algún día se editen. Voy a leer otra pregunta. ¿Mireya también estudiaba con Efraín, o cómo se conocieron? Sí, justamente Mireya Bravo nació en 1916 y ella entró a la Escuela Nacional Preparatoria después de estar también un año en la Perrera de San Pedro y San Pablo. Le decían la Perrera porque pues allí iban los novatos y era una manera de denigrarlos. Y ya que pasaban en su segundo año a San Ildefonso, fue justo cuando Mireya entró en 1933 a San Ildefonso, y por eso se conocieron. De inmediato, no solo Efraín, sino todo el grupo de jóvenes machos se acercaron para intentar cortejarla,
Y aunque Mireya tuvo un noviazgo con otro del grupo, un poeta y que al parecer era un pianista extraordinario, Ignacio Carrillo Salce, al final el que terminó conquistándola fue Mireya Bravo, o más bien al revés. Mireya Bravo al final se dio cuenta de que quizá el personaje más interesante con el que podía pasar unos años de su vida sería Efraín Huerta. Eleazar Carlos pregunta. ¿Cuál es tu poema favorito de Efraín Huerta y por qué? Uy, de mis poemas favoritos de Efraín, no sabría decir si. Ay, esa es una buena pregunta. Yo creo que más que poemas, libros. Y yo les recomendaría muchísimo el libro de Los eróticos y otros poemas. Ese es un libro que a mí es de mis favoritos, no solo porque tiene un muestrario diverso, sino porque tiene tanto poemínimos, que es uno de los géneros que inventó Efraín Huerta ya un poco más maduro, sino que conviven esos poemínimos con poemas de corte más clásico. Entonces yo les recomendaría ese libro, que obviamente está en la poesía completa y lo pueden observar. Otra pregunta de Donovan Herrera, otro colega que va a... Querido Donovan, muchos saludos, gracias por la pregunta. Y bueno, además de agradecer la conferencia, dice que si podría hablar de los maestros que Efraín Huerta tuvo en San Ildefonso y si podrías comentar un poco más sobre el proceso de publicación de Absoluto Amor, sobre todo en lo que toca a su editor, Miguel N. Lira. Sí, bueno, de los maestros de Efraín en San Ildefonso, yo no conozco mucho, no me he metido a los archivos de la Escuela Nacional Preparatoria. Realmente de los maestros que sé más son de los de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ya Efraín pues asistía de manera de oyente, volándose sus clases de Derecho. Yo creo que de los más importantes en la Escuela Nacional Preparatoria, o el que al menos recuerda y menciona mucho, es Agustín Loera y Chávez. Hay por ahí también una tarea de Efraín Huerta en el que es una especie de monografía sobre Diego Rivera y en donde copia algunos de los estilos de Diego Rivera, en que es realmente extraordinaria y que ojalá algún día se publique de manera facsimilar para poder conocerla. Ese documento lo tiene en su poder David Huerta junto con una amiga de él, que quizá ahorita nos puede hablar un poco más de ese documento, y que pues al parecer Agustín Loera y Chávez era el que les daba una formación de carácter más artístico. Sobre la otra pregunta del proceso de publicación de Absoluto Amor, bueno, como les dije, Carmen Toscano fue la que financió el anticipo del libro para que saliera a la imprenta. Más o menos el periodo más prolífico de escritura de Efraín Huerta después de conocer a Mireya Bravo fue entre 1934 y 1935. El libro de Absoluto Amor tiene una curiosidad que es que coincide con las publicaciones que empieza a hacer Miguel N. Lira, pues ya de jóvenes que no solo tienen un carácter de poesía purista, más cercano a los contemporáneos, sino que también empieza a tener inquietudes por publicar a gente afín a la República Española. Y en esto en específico porque Rafael Alberti junto con su esposa viajaron a México en 1935 en una gira en favor del comunismo de la Liga de Comunistas Internacional y que le publicaron un libro a Alberti, Miguel N. Lira, justamente con un pie de imprenta que coincide con el libro de Efraín. Efraín Huerta que iba a la colonia Portales, y eso quizá Donovan lo puede decir de mejor manera, donde tenía su imprenta, iba a ver las pruebas de su libro y allí coincidía, no solo le gustaba ir para ver las pruebas, sino para coincidir con Rafael Alberti, que también estaba cuidando el libro que le iba a publicar. Entonces, eso fue a lo largo de 1935 y finalmente se publicó, me parece que en agosto, y bueno, son muy pocos ejemplares los que se conocen, sin embargo, por ahí anda en la web. Sí, en la Secretaría de Cultura en algún momento digitalizó uno de los ejemplares y se puede descargar el PDF de Absoluto Amor. Entonces es muy fácil hacerse del libro y si ya no está por ahí, yo se los puedo compartir con mucho gusto. Vamos a leer otra pregunta.
de Febe Villalpando, y dice que Efraín Huerta estableció amistad con alguno de los muralistas famosos de México. Sí, yo creo que el más famoso es con Diego Rivera. Y Diego Rivera pintó un mural del cual no se tiene su paradero, no se sabe si se destruyó o forma parte del mercado negro internacional del arte, que era un mural desmontable que se llamaba Pesadilla de Guerra y Paz, me parece, y que es un mural a propósito de la industria de la bomba atómica, en el que pues era un mural desmontable, se exhibió, viajó el mural, tuvo varias exhibiciones, y una de las figuras centrales en ese mural es Efraín Huerta. De hecho, en el proceso de composición, creo que por aquí tengo una fotita, a ver si la tengo a la mano. En las fotos que aparecen, primero está, a ver si la alcanzan a ver. Esta foto me la regaló un amigo de Cuernavaca. El poeta Efraín Huerta está aquí. Y bueno, este es un esbozo. Aquí está Diego Rivera y aquí está Frida Kahlo. Y por supuesto que eran muy amigos, pues por su militancia comunista, ¿no? Y además de eso, hay un lugar común en la crítica literaria que suele comparar la poesía social de Efraín Huerta, sobre todo los poemas malditos, como es La muchacha ebria o La declaración de odio, con los murales de Orozco. Y eso pues es algo que se repite y que pues tiene algo de verdad, aunque, como les digo, pues Efraín Huerta no solo es el poeta social y político, sino también tiene otro tipo de poemas que no necesariamente coinciden con la muralística de Orozco. Vamos a ver otra preguntita por aquí. ¿Efraín Huerta fue amigo de Octavio Paz? Sí, claro, por supuesto. Fueron muy, muy amigos cuando se conocieron desde el 32, cuando llegó a San Ildefonso, Efraín, pues se empezó a acercar con el grupo de Los Barandales. Después fundarán la revista, primero Taller Poético y después Taller, en donde ya en la de Taller están de manera plena colaborando juntos. Rafael Solana, Efraín Huerta, José Revueltas y Octavio Paz, entre otros. Y de esto me parece que va a ser el tema de Salvador García, mi colega y amigo, que pues realmente se ha dedicado a estudiar lo que él llama la promoción de Taller, y que justo pues se puede comprobar de la grata amistad que tuvieron. Hay por ahí dos anécdotas muy buenas. Una de que Octavio Paz estuvo a punto de no viajar al Congreso Antifascista que se realizó en Valencia en 1937, porque estaba de gira socialista en Yucatán, y no querían que fuera Octavio Paz porque lo consideraban trotskista, de la línea trotskista. Y sin embargo, pues por Efraín Huerta y otros amigos lograron comunicarle que era uno de los invitados de parte de Pablo Neruda para asistir al Congreso, y pues gracias a eso Octavio Paz volvió a la Ciudad de México, se casó con Elena Garro y viajaron juntos al Congreso Antifascista. Después se hizo un poco la fama de que fueron enemigos o que representaban dos polos distintos de la poesía. Yo creo que eso es algo que sirve nada más para crear un discurso. Todos sabemos que para crear un discurso la manera más fácil es crear antagonistas, y en parte de eso también pues colaboró un poco Roberto Bolaño con su novela Los detectives salvajes, en donde los pone como poetas de bando contrario, o al menos así los creyeron los infrarrealistas, el grupo de poetas a los que pertenecía Roberto Bolaño, y como si fueran justamente el polo positivo y el polo negativo de la poesía mexicana. Sin embargo, cuando uno revisa sus poemas, pues tienen pues una formación más o menos común y una serie de temas en común también. La prueba de que esa amistad nunca se rompió fue que Efraín Huerta defendió por mucho tiempo
a Octavio Paz de muchos ataques que le hacían a Paz, y en que también tuvieron una lectura, o bueno, lectura entre comillas, porque Efraín tuvo un cáncer de garganta que le quitó la voz. Afortunadamente sobrevivió muchos años más después de que tuvo su cáncer. Le practicaron una laringectomía y pues casi no podía hablar. Tenía aquí pues un hueco y tenía más bien un lector que lo acompañaba y leía. Y aún así en el Palacio de Minería, en el centro también, ahí fue donde leyeron de manera conjunta y se dieron el famoso abrazo de minería, en donde pues obviamente todos los fotógrafos los retrataron y los tomaron a estos jóvenes amigos que siguieron, mantuvieron su amistad durante toda su vida. Otro comentario de qué bella caligrafía. ¿Hay damas negras con poemas y dibujos de Efraín? Sí, sí hay algunas damas que tienen muchos dibujos de Efraín, pero esos están sobre todo en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Ha sido muy difícil el proceso de digitalización de ese acervo. De hecho, no hay un proyecto que se proponga digitalizarlo y ponerlo a disposición del público. Pero ahora que cada vez ganan más terreno las humanidades digitales, yo creo que más pronto que tarde, ojalá que sí, las autoridades correspondientes de la Biblioteca Nacional se animen a digitalizar el archivo de Efraín Huerta y Mireya Bravo, y bueno, también de paso el de Carlos Pellicer, que también está ahí. Otro comentario, previo al poema de La Perrera, Efraín Huerta había escrito poemas sobre su pasado. Sí, sí, hay algo en el estilo del poema que permite entender si la causa fue alguna emoción particular, como la melancolía. Sí, yo creo que, claro, para escribir sobre el pasado, pues hay que tener ya cierta edad para contar cosas sobre lo anterior. Y yo creo que Efraín sí es un poeta que escribe mucho sobre el pasado, su pasado, también no solo su pasado, sino el pasado histórico. Hay un poema muy bueno que todo el mundo debería leer, que se llama Amor, Patria Mía, en donde son dos amantes que están desnudos en la cama después del acto sexual, y empieza uno a contarle al otro la historia patria del país, y es un poema en el que justo Efraín revisa sus filias y fobias sobre los mitos nacionales. Y pues pasa por ahí. Y otro tema, pues, que sería la melancolía. Yo creo que sí, de todo, es uno de los tópicos más grandes que existe en la poesía, no solo de Efraín Huerta, sino en general de la humanidad, puesto que es uno de los sentimientos más productores de arte, ¿no? No solo de literatura, sino del arte en general, puesto que justamente el arte lo que pretende es fijar un momento o eternizar un momento, el instante efímero, ¿no? Entonces, me parece que la melancolía es un rasgo productor de creaciones artísticas, ¿no? Una última pregunta por aquí. No sé si tengan alguna más. Alfredo Castro Escudero pregunta, ¿cómo veían, evaluaban los poetas del grupo de contemporáneos la obra de Efraín Huerta? Yo creo que la primera, esa es una muy buena pregunta. Efraín Huerta tiene dos etapas que se notan mucho. Su primer poemario, Absoluto Amor, y de inmediato en 1936, que también salió en las prensas de Miguel en el IRA, me parece, Línea del Alba. Son poemarios pues con un año de diferencia. Línea del Alba en realidad es una plaquette, es un libro mucho más breve, y esa primer poesía fue celebrada por los contemporáneos, puesto que era de su corte, era de corte purista, un poema que no habla de temas sociales, no habla de no es poesía burlona, no es poesía socarrona, no hay sentido del humor, sino hablan de la rosa cuadrada, y si no cuadrada, de la rosa cúbica. Línea del Alba, ese perfil que se logra ver en el amanecer, en donde se intenta describir de manera geométrica un instante
en donde pues no importa si está el vagabundo a las 6 de la mañana o si está el repartidor de periódicos, no, no pasa nada de eso, es nada más el poeta contemplando el amanecer. Muy pronto Efraín deja de lado esa poesía y empieza a escribir poesía social, no solo por sus intereses y gustos, sino porque el mundo cambió, como ahorita está cambiando el mundo, con la Guerra Civil Española y la relación que había tan cercana con los poetas de España, el asesinato de Federico García Lorca, después el exilio español y en fin. Entonces, cuando Huerta empieza a escribir esa poesía, obviamente los contemporáneos se hacen a un lado, salvo Carlos Pellicer, que por eso también Carlos Pellicer, que algunos, de hecho, algunos críticos no lo consideran como parte del grupo de contemporáneos, siguió muy cercano a los jóvenes, al igual que Genaro Estrada, que pues tenía mucho poder político-cultural y que podía publicar a los jóvenes. Entonces, es una pregunta muy buena y muy interesante. Y también otro dato, pues, que quizá no es tan bueno, pero que es importante hablarlo y decirlo, es que Efraín Huerta fue muy, perteneció al machismo de izquierda tan característico del siglo XX y del siglo XXI, en donde, pues, los machitos eran los más importantes y, obviamente, como en el grupo de contemporáneos había muchos homosexuales, también hubo una serie de ataques justamente al grupo de contemporáneos por su homosexualidad, lo cual no les gustó en absoluto. Pero bueno, eso no solo fue de parte de Efraín, también fue de parte de Octavio Paz y de José Revueltas y de los jóvenes en general que querían de alguna manera picarles la cresta a los poetas ya consagrados, ¿no? Con el tiempo, Efraín Huerta se dio cuenta de que tenía muchos más amigos homosexuales que enemigos, y pues poco a poco fue aminorando sus críticas hacia los homosexuales. Y bueno, pues es algo que está ahí en la historia, pero que también forma parte de la vida y de los cambios que un propio individuo puede tener a lo largo de su vida respecto de ciertas ideas, ¿no? Entonces, claro, al principio hay unos rasgos muy homofóbicos en sus ensayos y en sus cartas, y que después, obviamente, con su inteligencia y con su sentido del humor, supo más bien darle las vueltas y autoburlarse de su propia homofobia de juventud. Y bueno, creo que con eso terminamos por hoy. Los invito, por favor, a que continúen atentos a este ciclo de conferencias, que realmente hemos querido organizarlas. A mí me tocó inaugurar, pero que hemos querido organizarlas para que conozcamos a estos escritores e intelectuales que pasaron por el maravilloso Colegio de San Ildefonso, ahora que forma parte de, bueno, que desde hace mucho tiempo forma parte de la Universidad Nacional, y que tenemos ahora ya el privilegio de poder volver a visitar y deleitarnos con sus murales y con las actividades que el equipo organiza por allí. Así que los invito a que estén atentos a las siguientes conferencias y agradezco a todos, pues, su tiempo, su disposición y sus preguntas. Muchas gracias, Emiliano. Voy a intervenir para ir cerrando esta reunión magnífica, tu recorrido por la vida de Efraín Huerta, y no solamente esa parte de la vida que corresponde a sus estudios en San Ildefonso. Ha sido verdaderamente una recreación de un México ya desaparecido, pero quizás no totalmente. Sí, por fortuna. Creo yo que toda esa gente, esa generación de la primera mitad del siglo que prosperó también a lo largo de la segunda mitad, los grandes escritores mexicanos del siglo XX, pues hicieron en alguna buena medida este país, ¿no? No nada más los escritores, los editores, los pintores, los organizadores sociales, los arquitectos, etcétera, ¿sí? Ya no hay mucho tiempo para que yo comente algunas cosas que me tocaría contar o explicar, pero simplemente voy a decir, el poema que se llama Perra Nostalgia está dedicado a mí por una razón muy sencilla y que tiene que ver con la vida literaria. La vida literaria es una frase que a veces se entiende como chismografía o anecdotario, pero en realidad cuando la relacionamos con la obra, que es lo que tú has hecho ahora, Emiliano, o
por lo cual te felicito y nos felicitamos de haberte invitado a la cátedra extraordinaria Octavio Paz. Es una razón muy sencilla, la dedicatoria de ese poema a mí, de Perra Nostalgia, se explica de esta manera. Muchas veces mi papá me enseñaba las cosas que escribía, ¿sí? A veces estaban a medio hacer, a veces estaban concluidos los poemas, y ese poema me lo enseñó ya concluido, y lo comentamos, lo recuerdo claramente como si fuera ayer, con mucho fervor, y creo que le gustó mucho que comentáramos ese poema, por eso me lo dedicó, ¿sí? Es una recreación de su juventud, y yo empezaba a publicar, y esa es la razón, una razón de vida literaria, en el sentido de los comentarios de los textos, ¿sí? El recuerdo que hiciste del maestro Agustín Loera y Chávez, maestro de la preparatoria, tiene que ver con Diego Rivera por ese trabajo escolar que mencionaste y que ojalá algún día podamos publicar con el apoyo de la cátedra extraordinaria Octavio Paz, de la UNAM, de los mandantes del Colegio de San Ildefonso, etc. ¿Sí? Es un trabajo extraordinario, es una pequeña obra maestra de la mecanografía, porque además de ser tan buen calígrafo como mostraste en Las Damas Negras, Efraín Huerta era muy buen mecanógrafo y está muy bien mecanografiado ese trabajo con letras capitulares y dibujos de Rafael Solana. Sí. Que se llama Las Ideas Sociales de Diego Rivera. Y hay otro, desde luego, otro muralista que fue muy amigo de Efraín Huerta, que fue David Alfaro Siqueiros. ¿Sí? Y la admiración de Efraín Huerta por Orozco está completamente fuera de duda. Lo admiraba mucho. Y probablemente eso no tiene que ver con las comparaciones que se hacen entre su poesía y las imágenes de Orozco, pero es un tema muy interesante. San Ildefonso tiene esos murales magníficos cuyo aniversario, cuyo centenario celebramos en 2022. Y bueno, es el ámbito en el que crecieron estos jóvenes preparatorianos, de uno de los cuales te ocupaste, Efraín Huerta, con tanta brillantez. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a todos los que escucharon y leyeron y escucharon y vieron esta transmisión. Muchas gracias, de verdad, y hasta la próxima. El 21 de abril tendremos a el doctor Salvador García, que va a hablar del grupo Taller. Hasta la próxima. Gracias. No se lo pierdan.